Fricción entre cuerpo técnico y jugadores fue uno de los aspectos que motivó a la directiva generaleña a terminar el paso de Mauricio Wright como técnico en el Municipal Pérez Zeledón. Vimos cierta fricción entre jugadores técnicos, entonces había que hacer un cambio. Era un cambio porque no están entendiendo los jugadores al técnico, o los jugadores no quieren entender, ¿verdad? Como hay muchas veces, muchos equipos que han tratado de sacar al técnico, tal vez en este caso no sea el indicado, pero ahí, lo que sea, no, los resultados no se están dando. Para Juan Luis Artavia, los jugadores se veían presionados durante los últimos partidos. ¿Verdad? Yo siento que aquí los jugadores, lo que se ve en la cancha es que están presionados, muy presionados. Ellos mismos lo han afirmado hoy mismo, ellos se sienten presionados porque se sienten que hay una plantilla muy buena, pero que no están dando resultados. Pero con la salida de Wright no se terminarían los movimientos en el equipo. El jerarca no descarta que se dé alguna salida del plantel luego de un análisis del nuevo entrenador. Una parte, no mucho, poca, de jugadores que habría que ver si se sacan del equipo. A pesar de eso, yo hablé con el técnico que estamos hablando, que vamos a esperar hasta que él llegue y analice todo el plantel. Y una vez que analice todo ese plantel y que ya le damos las observaciones nosotros, de qué es lo que estamos pretendiendo y que nosotros sabemos más porque estamos más aquí, aunque él sea más sabedor de fútbol, tomemos una decisión tal vez en conjunto. El Pérez Zeledón está en el puesto 11 con solo 9 puntos.